Si algo tengo claro desde que estoy en YouTube es que tengo una comunidad de enfermos mentales. De verdad, no sé cómo lo hacéis, pero es que cada vez que pongo una meta de likes, os la pasáis por los huevos. Llevaba un año sin subir ningún tipo de vídeo relacionado con la isla o con mi anterior contenido, y yo contaba con que, bueno, la gente iba a dejar de verme. Y sí que es verdad que las visitas han decaído bastante, pero sinceramente veo tantos likes, veo tantos comentarios positivos, que es que el hecho de tener menos visitas es que me la suda. Y creo que a día de hoy, con lo pequeñito que es este canal, tengo una comunidad increíble. Así que muchas gracias por apoyarme tanto, por dejar vuestros likes, por llegar a la meta de likes que habíamos propuesto. Así que hoy os traigo un nuevo vídeo de la isla. Hoy vamos a comentar la hoguera de los chicos del capítulo 9. Como siempre, si queréis que traiga la hoguera de las chicas, pues vamos a intentar llegar a 1000 likes. Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo de hoy. Voy a ver a Tania y a Hugo avanzar seguramente, pero es lo que haya hecho desde el principio y no creo que haya puesto el freno. Ya te digo yo, Samu, que no. Pobrecito Samu, joder, es que me da mucha lástima, porque es que daba una imagen completamente contraria a lo que es. Yo lo único que espero es que de verdad no la cague y no se deje llevar por las imágenes que vea de Tania y empiece a liarse con chicas o a hacer el tonto, cosas que él realmente no quiere. Espero ver imágenes de Paola que me ayuden a entender qué me quería decir en el espejo y salir de dudas. Sí, yo también, la verdad. A mí también me encantaría saber qué coño te quería decir Paola en el espejo. Toda España estamos esperando a que alguien nos explique qué cojones te quería decir. No estás solo en esto, amigo, de verdad, no estás solo. Tengo hablar de ver cómo está la Laura, cómo se estará comportando. A mí es que me dices eso mientras te frotas el pecho, Mario, y a mí me dan ganas de meterme en tu culo. Ponte una camiseta, hijo. Y espero que Ana no tenga ningún vínculo con ninguno de los solteros y no sobrepase ningún límite. Claro, porque como tú no lo has sobrepasado, ¿verdad? Como tú has sido un santo, tú has sido Jesus Christ, pues lógicamente no querrás que tu novia haya hecho algo que tú no. Por ejemplo, meter a un pavo en el baño y comerle todo el cimbrel. Voy preparado sabiendo que me puedo llevar algún zasca de Claudia por haber echado a correr. Hombre, algún zasca te vas a llevar. Creo que tengo a la perra tocando la puerta. Pues no, me lo he inventado, la verdad. Joder, macho, que solo estoy, que ni la perra viene a hacerme compañía. Decía Javi que algún zasca, alguno que otro te vas a llevar. Lo que pasa es que igual no es lo que tú te esperas. Y voy ya mentalizado, aunque sé que en el fondo le ha gustado. Nada, oye, que este chaval sigue en sus 40. Que él dice que a Claudia en el fondo le ha gustado que le echara a correr por la playa y que no lo sacas tú de ahí, ¿no? Que lo tiene metido él ahí incrustado en el cráneo y que no lo convences, que no. Le encantó, Javi. Por eso se escondió en la habitación para no verte. Es porque estaba abrumada de tanto amor. Cuando subes aquí se te viene el mundo abajo. Cada vez va peor, yo creo. Peor es complicado, Bueno, eso de que peor es complicado. De momento habéis visto 4 besitos y una cosquilla así un poco rara por el culo. Cuando digan de soltarse ahí van a pasar cosas. Ahí yo creo que alguno se va con San Pedro, Pero yo anteriormente he hecho cosas así. Dentro ya sabe que algo me ha tenido que pasar para que yo haga eso. Sí, se llama esquizofrenia aguda. De nada por el diagnóstico. Abonabosques, tu psicólogo de confianza. Creo que yo he ido demasiado rápido, que yo iba a saber controlar, que yo no lo he hecho. ¿Crees? O sea, ¿tú crees que te has pasado? No estás seguro, ¿no? ¿Tú no estás seguro de que meterte en el baño con una chica, morrearte con ella y que ella empiece a gemir como una jabata? Como cerdo en San Martín estaba gritando. ¿Qué pasa? Que le pusiste el agua hirviendo, ¿no? Te pasaste con la rula del agua caliente. Pues no me dejes correr, ¿eh? No, yo te agarro fuerte. Cuidado, Javi, cuidado. O sea, él ya va dejando caer, ¿no? Como pequeñas pinceladas de lo que pretende hacer. No quiero salir corriendo, pero no lo descarto. Buenas noches. Qué guapa que va Sandra, de verdad, siempre, qué clase. Yo es que estoy por pedirle que me adopte. Sandra, si estás viendo esto, escríbeme un DM de verdad y arreglamos los papeles. Yo soy muy buen hijo, muy apañado. Me recojo mi cuarto, me limpio el culo solo y me sé vestir. Bueno, a veces no combino. Hoy llevo el outfit MDLR. Un cigarro, hermano. Dame un cigarro. Os lo tomáis a broma, pero yo soy de barrio. No me vaciles mucho porque ¡Jaime! Soy mortal. Me encontré una Paola encerrada en un pensamiento único. Joder, qué bien habla este chico, de verdad. Cómo se nota que es cantante. Cantante y compositor. Creo que Ana se ha dejado llevar y me da miedo que no se acuerde absolutamente de nada. Ya ves, porque como tú estás todo el día ahí con el tole tole, que sí Ana para acá, que sí Ana para allá. No, Sandra, yo es que estaba introduciendo mi pene en la vagina de María Ángeles y a mí se me pasaba Ana todo el rato por la cabeza. Yo ahí pim, pam, Ana. Me he abierto bastante más, he sido de los que más ha bailado. He dejado de ser un mueble. Sí, es verdad, has dejado de ser un mueble y has pasado a ser un ficus. Oye, está muy bien, de mueble a planta, quieras que no es un paso. Hay imágenes de Claudia para ti, pero no vas a verlas. Vale, aquí me gustaría hacer un matiz. Hay imágenes de Claudia para Javi. Él no va a poder verlas, pero sus compañeros sí. Y esto para mi gusto juega en contra de Javi. ¿Por qué? Muy sencillo. Mario es muy metemierdas. Entonces yo creo que para Javi no ver las imágenes y que se las cuenten ellos va a ser
bastante peor, porque además ellos solo le van a contar cosas malas, pues me parece que estás bastante fucked up. Vaya nivel que estoy cogiendo desde que juego al Valorant. Es que es una cosa, es que te sé decir, pero un montón de cosas en inglés ya. Fuck you, fucking race. What the fuck, man, you shit. Me suelen decir a mí cosas de esas que no sé qué significan, pero yo por el tono intuyo que caigo bien. Javi, la hoguera ha terminado para ti. Puedes marcharte. Fíjate en todo. Hermano, saca libreta y apúntame, vamos. ¿Hasta cuántos pelos tiene en el culo el cabrón ese? Si pasa una gaviota, Mario, si pasa una gaviota, quiero saber la gaviota que quiero saberlo. Bueno, pues buenas noches, Sandra. Buenas noches. Hay rencor en ese buenas noches, ¿eh? Está picado, hay odio en ese buenas noches, ¿eh? Está falta decirle, vea, que te jodan, pedazo de puto. Chicos. Las caras, Juan, las caras. Es que Sandra tiene el poder de decir una palabra y que absolutamente todos se caguen encima. No he dicho con quién empezamos. Los nervios. Los nervios y que no queréis ver imágenes vuestras. Soy muy listo, queréis ver las de Javi primero. Solo estáis retrasando lo inevitable, también te digo. Aquí vais a pasar todos por la tabla. Vamos ya a ver imágenes, en este caso vamos a empezar con Mario. Así que me callo un mes y vamos a ver qué nos tiene preparado hoy nuestra querida Sandra. Qué asco. Qué asco, dice el cabrón. Pues cuando lo hacías tú con dos chicas, no con una, con dos. No te daba tanto asco, ¿eh? Ahí no te vi yo. La arcada no te dio. Asco de escucharlo. A ver, también te digo, un poco de razón tiene. Que no sé si os estáis comiendo la boca o os estáis comiendo un frigodedo. Yo qué sé, yo no me comí la boca con mucha gente en mi vida. O la verdad es que sí, soy un poco puto. Pero no recuerdo yo, no recuerdo yo que hiciera falta explorarle la cavidad torácica con la lengua. No lo recuerdo. Esto lo considero que es mi culpa, tío. A ver, Mario, voy a romper una lanza a tu favor. Sí que es verdad que quizás ella se deja llevar más por lo que tú hayas podido hacer. Pero una persona que es infiel y ya. De hecho, si no me equivoco, fue ella la que se lió primero con el otro chico. Y creo que no había visto nada de ti. Así que, aunque has actuado mal, pues no creo que sea culpa tuya que esta chica haga eso. En mí no se está acordando. No creo que tenga la cara de cuando vengamos y hablemos, decirme que es que se acordaba de mí. Qué mala, Laura, qué mala. Con lo que tú te estás acordando de ella, hombre. De verdad, qué mala. Qué chica más mala, Mario. Qué... Joder, es que no se da cuenta la suerte que tiene. ¿Pero qué cojones hace, tío? Hermano, ¿tú te parece eso normal? La verdad es que a mí tampoco me parece muy normal, Mario. ¿Qué quieres que te diga? Pero a mí que me pasen un cubito chupado por los cojones, pues ni puta gracia. ¿Tú sabes cómo se pone eso con el frío? ¡Qué vergüenza! No puedo ver eso, tío. No puedo más. Bueno. Mira que os tengo dicho que no le pongáis 300 a los muchachos antes de irse a dormir. Que luego tienen pesadillas, que luego pasan cosas. Espero que la tablet esa la hubierais comprado en el Black Friday. Aunque bueno, vosotros tenéis cuartos, ¿no? Que pijo. Muy bien, Mario, que paguen tablet. Los vídeos que me roban a mí, que se los gasten en tablets, Mario. Ese es mi niño. En tu primera hoguera viste a una Ana muy crítica contigo. Hombre, razones tenía, también te digo, ¿eh? Está feo hablar mal de tu pareja delante de los demás, pero tengo que decir que mi murciana... algún motivo tenía. No habla por hablar ella, no es así. Ella habla con conocimiento de causa. Una señora es lo que tenía, una señora. ¿Quieres verla solo o con tus compañeros? Con mis compañeros, no. Adelante. Lo de que siempre quieran ver las imágenes con los compañeros, ¿por qué? ¿Que vas a ver tú a mi novia ahí haciendo cerdadas? No, hombre, no, bastante tengo yo con verlo. No, Sandra, las imágenes pa' mí, las imágenes pa' mí. Que los dos estamos pasando límites que pusimos y dijimos que no pasaríamos. Uy, sí, tienes razón. Comparado con esto, lo que tú has hecho, nada, eres un santo. Yo pienso que incluso debe darte las gracias por lo que has hecho. Fíjate, vamos ahí, hablar con un chico. De verdad, qué persona más mala. Ana, te me has caído, chica. Con lo bueno que es tu novio, es que qué sinvergüenza. Pues me desconcierta, porque la última vez que la vi estaba con Álvaro, ahora está con este chico. Sí, pero eso es porque Álvaro ha pasado de ella, ya te lo digo yo. Hombre, que no. El Álvaro es que está full por Claudia, entonces claro, la muchacha pues habrá tenido que refugiarse en los brazos de otro maromo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la pobre? Samu, hijo mío, que ya han pasado 20 minutos. Todavía está ahí comiéndole la cabeza al Mario. Que eres tonto, que te has pasado. Ahora estamos con Cristian, coño, apoya a tu compañero. Que ha visto a su novia hablando con un chico. No sé por dónde empezar. Empieza por el pezón, Cristian, por el pezón. Vladi tenía claro por dónde empezar, tú también tendrías que tenerlo claro. Yo sí que es verdad que cuando me dejo llevar con las chicas son impulsos y yo ahí no he visto impulsos. ¿Qué has visto ahí? Ahí he visto una conversación. Y ya está. Es que lo estás diciendo tú solo, ¿qué has visto? Una conversación. Que me digas que tu novia se está olvidando de ti, que si te hagas por una conversación, venga, hombre. Tú lo que estás intentando es justificarte a ti mismo, tampoco le des muchas vueltas. Ahora Sandra les va a poner las imágenes de Javi a los demás. Esta parte me la voy a saltar porque en el último vídeo que se estará apareciendo por
por aquí arriba, no sé dónde porque nunca me acuerdo. Ya hemos visto todo lo que ha hecho Claudia, su cita con Álvaro, el destierro, todo el rollo. Así que no las voy a poner porque en este capítulo no vemos la reacción de Javi cuando ellos se lo cuentan. Seguimos con las imágenes de Samu, si no me equivoco. Buah, aquí. Buah, estoy hasta nervioso, te lo juro. Mira, 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 se me han dormido las manos. Mira, yo a partir de hoy estoy divorciada. Es que qué duro, tío, qué duro. Ya no es solo el hecho de que tu pareja te haya sido infiel, porque al final si tú ves que tu pareja, bueno, pues se besa con otra persona y es un desliz, se arrepiente, pues todavía. Pero ver a tu pareja decir que oficialmente no está contigo cuando tú no has hecho absolutamente nada, no me quiero ni imaginar cómo se siente Samuel, sinceramente. Es que no me lo quiero imaginar porque me da ansiedad. Yo creo que a Samu ya no le quedan ni ganas de llorar, fíjate lo que te digo. Llega un punto en el que si a ti te hacen daño, 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 dejas de llorar. Es que no te sale llorar más. Estás tan destrozado que ni eso puedes hacer. Y creo que eso es exactamente lo que le está pasando a Samu ahora mismo. Que lo único que va a intentar ella es ahora justificar cualquier tontería que vea para justificar sus actos. Totalmente de acuerdo con Mari. Tania dice que Samu se está comportando mal sin hacer absolutamente nada para sentirse ella mejor. Es que no encuentro otra explicación. Porque lo estoy pasando mal, o sea, y que verdad, ah, es que no puedo, es que te juro de verdad que no puedo, no estoy fingiendo, no de verdad, es que yo estas imágenes ya las he visto, vale, esto no ya las he visto, pero es que no puedo, de verdad, me vais a disculpar, no lo habréis visto, he hecho un corte, pero he tenido que parar 5 o 10 minutitos porque es que me siento muy mal, me da mucha ansiedad ver a Samu porque todos hemos sido Samu, tío, todos hemos sido él, y si no lo has sido en algún momento de tu vida, por desgracia, es probable que te llegue. Y de verdad, creo que hay pocos dolores más grandes que el que está sufriendo este chico ahora mismo. No vale mucho. Es que no quiero ni verlo. ¡Fua! Creo de verdad que es muy... No sé por qué me afecta mucho esta persona. Mira que yo he visto todas las ediciones, hemos visto a Christopher, hemos visto cosas muy heavies, pero no sé por qué la reacción de este chico me parece tan genuina que... Lo estoy pasando mal, ¿eh? Mira, sinceramente, me está afectando, de verdad, ver esto. Creo que me está poniendo en un mood que no es el correcto para hacer un vídeo. No quiero seguir viéndolo, os aseguro, yo ya he visto toda la hoguera. Y os aseguro que no vais a ver nada nuevo, no vais a ver nada más allá de lo que ya se ha visto. Así que, bueno, si no os importa, creo que... prefiero cortar el vídeo aquí. Las imágenes de Andreu, pues ya os digo que tampoco ve nada raro, son una pareja bastante estática. Así que nada, chicos, voy a dejar el vídeo por aquí. Me disculpo otra vez con vosotros. Dadle like y comentad, suscribiros. Es que no me sale, te lo juro, es que no estoy fingiendo, de verdad, ¿eh? Es que no me sale, lo siento mucho, de verdad. Un saludo, chicos, y nos vemos muy pronto.